Hola, soy Merche de Tejiendo con Chico y esta vez os quiero enseñar a tejer esta Kitty vestida de novia. Como hago siempre, en cada vídeo voy a grabar cómo se hace una parte de la muñeca, ¿vale? Porque esa misma parte la puedo utilizar en otro modelo de Kitty. En este vídeo voy a hacer el cuerpo. Pero para que podáis ver todos los vídeos seguidos, os voy a dejar el enlace aquí, en esta i que os sale, en la tarjeta, aquí arriba. Y también os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y ahí se os desplegará el menú con todos los vídeos que necesitáis para hacer esta muñeca. Para tejerla debéis utilizar el mismo ganchillo y el mismo grosor de lana en todo momento, ¿vale? Si, por ejemplo, yo esta la he tejido con un ganchillo de 2,5. La muñeca entera, excepto el ramo, que he utilizado un ganchillo de 2 milímetros. Cuando veáis el vídeo de la cabeza, las orejas y el rabo, veréis que digo que está tejida con un ganchillo de 3, pero eso es porque esa cabeza, las orejas y el rabo las he utilizado en otras kitties, ¿vale? Conclusión, que si vais a hacer la muñeca con un ganchillo de 2,5, toda con 2,5, excepto el ramo. Y si la vais a hacer con un ganchillo de 3, toda con el ganchillo de 3, excepto el ramo. Para hacer la muñeca he utilizado siempre el mismo tipo de lana, cambiando los colores. Mira, es 100% acrílica para agujas entre 3, 3,5. He utilizado blanco para hacer la muñeca entera y el vestido, negro para los bigotes de la muñeca, granate para los adornos del vestido y el ramo, y verde y rosa para los adornos del tocado del velo y el ramo. Para hacer los ojos y la nariz, fieltro amarillo y negro, fibra para rellenar, un lacito de medio centímetro de ancho por 17 de largo para adornar el ramo, hilo blanco de coser normal, tul blanco para el ramo y el velo. Para el velo he utilizado unos 35 por 26 centímetros y para el ramo 4 centímetros por 10. Pegamento para textil, tijeras, alfileres, un marcador, una aguja para coser hilo normal, una aguja lanera y un ganchillo de 2,5 milímetros y otro de 2 milímetros. Hago un aro deslizado y dentro del aro 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Tiro del comienzo de la lana para cerrar el aro y voy a tejer en espiral. En la segunda vuelta haré 6 aumentos, o sea, 2 puntos en cada punto. Voy a poner aquí esta hebrita de lana para marcar. Y mira, aquí en el primero hago el primer aumento, que serían 2 puntos juntos, ¿vale? Así voy repitiendo hasta el final de la vuelta y me van a quedar 12 puntos. En la vuelta 3 voy a repetir todo el tiempo un punto, un aumento, y al final me van a quedar 18 puntos. Un punto y un aumento. Un aumento. La vuelta 4 la empiezo con un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Ahora voy a repetir 5 veces 2 puntos, un aumento. 1,
dos, un aumento. Después de las 5 repeticiones, dejo el último punto normal. Al final de esta vuelta 4 me han quedado 24 puntos. En la vuelta 5 voy a repetir todo el tiempo 3 puntos, un aumento, y me van a quedar 30 puntos. Uno, dos, tres y el aumento. La vuelta 6 la empiezo con un punto, un aumento. Punto, un aumento, y ahora voy a repetir 5 veces 4 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y ya para terminar la vuelta dejo estos 3 puntos que me quedan. 1, 2 y 3. Al final de esta vuelta 6 me han quedado 36 puntos. La vuelta 7 la voy a tejer repitiendo todo el tiempo 5 puntos, un aumento, y me van a quedar 42 puntos. Y el aumento. La vuelta 8 la empiezo con un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Ahora voy a repetir 5 veces 6 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4. 5, 6 y el aumento. Para terminar esta vuelta 8, dejo los 5 puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora mismo tengo 48 puntos. Las vueltas 9 y 10 las voy a tejer sin aumentos ni disminuciones, por lo tanto me seguirán quedando 48 puntos. La vuelta 11 la voy a empezar con un punto, una disminución, pero voy a hacer toda esta vuelta pasando el ganchillo solo por la parte de atrás de los puntos, ¿vale? Bien. Empezamos haciendo un punto. Una disminución. En este caso la vamos a hacer pasando por un punto cogiendo hebra y pasando por el siguiente cogiendo hebra. Y aquí los cerramos juntos, ¿vale? Ya he hecho un punto, una disminución. Bien, ahora voy a repetir 5 veces 6 puntos, una disminución. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y la disminución. Después de las 5 repeticiones me quedan aquí 5 puntos para terminar la vuelta que voy a tejer sin aumentos ni disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, en esta vuelta 11 me han quedado 42 puntos. La vuelta 12 voy a tejer esos 42 puntos sin aumentos ni disminuciones. Y a partir de ahora ya seguiré tejiendo normal, ¿vale? Pasando el ganchillo por el punto entero. En la vuelta 13 voy a repetir desde el principio hasta el final
5 puntos, una disminución y me van a quedar 36 puntos. Y mirad ahora cómo hago la disminución, ¿eh? Y la disminución, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. La vuelta 14 la empiezo con un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Ahora voy a repetir 5 veces, 4 puntos, una disminución. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Para terminar esta vuelta 14, dejo estos 3 puntos del final. 1, 2 y 3. Ahora mismo tengo 30 puntos. La vuelta 15 voy a tejer esos 30 puntos sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta 16 voy a repetir todo el tiempo 3 puntos, una disminución y me van a quedar 24 puntos. Uno, dos, tres, una disminución. Las vueltas 17 y 18 las dejo sin aumentos ni disminuciones, por lo tanto me van a seguir quedando 24 puntos. He terminado de tejer la vuelta 18 y ya voy a cerrar, hago un punto deslizado, corto la hebra larga para luego coser y hago una cadenita para asegurar. Ya puedo quitar el marcador. Mirad, y así es como queda el cuerpo.